Hoy en Transportes a lo Bestia, contamos con Humberto Briones, que tiene mala rima. Hola, soy Humberto Janeiro Briones, que como puños tengo los cojones. Hoy tengo un gran reto, que es llevar una carga más pesada que un madridista hablando de Mbappé. Esto pesa más que 20 señoras con problemas de tiroides. Pero no os preocupéis, estoy acostumbrado a mover cargas pesadas, ya que cargo tremenda por... Y efectivamente, aquí en Montana, con un transporte más pesado que su por... Ha venido hasta la televisión a retransmitir el evento. ¿Qué piensa de esto, periodista Calvo? ¡Pesa mucho! ¡Gracias, Calvo! Esto va a estar más movido que un señor con Parkinson encima de un toro mecánico. ¿Qué ocurrirá? Pues ahora lo veremos. Estén atentos a Transportes a lo Bestia. Bueno, y vamos allá con la supercarga. A ver si el camión tira como tiene que tirar. El señor Briones os va a enseñar cómo se hace. Aquí tenemos... Tenemos a todo el noticiero, a todo el periodismo aquí delante, dando la información del pedazo de mierda que llevo encima. Y que para sacarla de aquí ya me va a costar un poco. Vamos a ver. ¿No pudieron venir a un sitio más complicado que este? Bueno, no está complicado, va poquito a poco. Fuera me esperará la policía para acompañarme. Menos mal, porque si no aquí la jodíamos bien jodida. Para esto hay que ser un especialista camionero. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vale, hay que enderezarlo un poco. Vamos allá. Vamos a hacer el camino. Bueno, esto pesa, pero se puede llevar. Son unas 109 millas, ¿no? Bueno, no es tanto tiempo, ¿eh? Ojo que me paso de velocidad. Menos mal que la policía va a velar por nosotros en este duro viaje. Ahora que me di cuenta, tengo las ruedas un poco jodidas, ¿eh? No pasa nada. No pasa nada porque el señor Briones es un campeón. Puede con esto y más. El caso es, ¿podrá su camión? Sí, está claro que sí. Cuidado, ojo. Estas calles no es que sean extremadamente grandes. Menos mal que nos paran las carreteras. Hay que ir con mucho ojito. Mira, aquí tenemos un semáforo. Si no estuviese ese camión delante, el semáforo no lo saltábamos, porque el policía se lo salta y yo voy detrás. Bien, primera misión, salir de este pueblo. Este pueblo de Montana. Vamos a ver cómo está la cosa por fuera. Vale, perfecto, vámonos. Todo recto, todo tieso. Bueno, te puedes apegar un poquito más a la derecha, ¿eh? Que si no nos vamos a comer el palo que hay ahí. Ese pivote, si no, nos lo comemos. Venga, poquito a poco, va. ¡Ese Briones, cómo mola! Oye, ese camión que está delante nos está jodiendo un poco el viaje, ¿eh? Muy mal. Bueno, va, tengo permiso para saltarme los semáforos. ¿Ves? Aquí está la policía parando las calles. Bien, bien, parad, parad las calles. Estáis a mi servicio hoy. Vale, aquí ya puedo ir a 35, va. Aunque no lo recomiendo porque ahora hay que girar a la izquierda. Vale. Ojo aquí, ¿eh? Ojo aquí. Endereza, endereza, endereza. Endereza. ¡Uy! Vale, pero ha sido buena. Ha sido buena.
Hemos enderezado en el momento justo. Esto parece que no, pero es complicado, ¿eh? Esto solo es apto para auténticos cinturones de acero. Es un auténtico cinturón de acero. Bien, nos corta la carretera, pero nos corta por poco tiempo, ¿eh? Ahora él cogerá este carril. Yo tengo que ir donde vaya el policía, tengo que ir yo. Y ahora, si podemos no ocupar todos los dos carriles, solamente uno, será estupendo. Así que apégate aquí. Como la carretera nos lo permite, lo haremos así. Hasta donde nos lo permita. Este camión está preparado para llevar cargas así de pesadas. Así que no hay problema. Poneos cómodos y disfrutad del viaje. Vamos a ver cómo está la cosa por fuera. ¡Para ese camión del diablo! Muy bien. Está cayendo la noche, ¿eh? Tengo los faros puestos. Estamos listos para lo que se avecina. Luego viene una ruta un poco sinuosa. Me aparto lo suficiente para que los coches puedan pasar. Ah, para que no haya un accidente grave, pues... que sea un auténtico especialista. Es un viaje corto pero intenso. Me gusta Montana, me gustan los montaneros. Hacen cosas. En Montana hacemos cosas. Vale, aquí entramos bastante recto. Ahora viene una curva. Deseadme suerte para la curva, ¿eh? Primero, baja la velocidad. Vale, apégate todo a la derecha que puedas. Vale, policía, paradme a esa hormigonera que viene por ahí, por favor. Y paradme todo lo que pueda hacer por allí. Tengo que hacer una pirulilla aquí guapa. Ya la he hecho mal. Gira demasiado. Sí, 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 ya me he dado cuenta. Piloto trasero. Ya la hice mal. ¿Cómo solucionamos esto? Pues tomando buena curva. Tomando la curva como se pueda. Y lo solucionaremos. ¿Hay alguien aquí a mi izquierda? No, genial, pues entonces ya está. Esa es mi preocupación. Pero bueno, ya está, está salvado todavía. Todo salvado, no os preocupéis, está salvado. Estaba pitando el coche de atrás, el otro policía que tengo detrás, diciendo, la carga. Tranquilo, tranquilo. ¡Buah! ¡El sol! ¡Mis ojos! Vale, entramos en una ciudad. ¿Qué hace? Casi volando el coche de policía. Ha sido increíble lo que acabo de ver. Vamos a aumentar un poco la velocidad, un poquito solo, ¿eh? Ahora toca hacer un giro a la derecha. Es que esto es muy largo. La carga es muy larga, es lo malo que tiene. Bien. Vamos a abrirnos todo lo que podamos, todo lo que podamos. No hay nadie allí, genial. Cuanto más nos abramos, mejor. Aquí viene
un poco de carretera, un poco sinuosa. Aquí hay muchas curvas. No os preocupéis, soy un profesional. ¡Qué pitas, qué pitas! Túnel. Vamos, vámonos. Vale, viene curva. Curva gorda, ¿eh? Curva gorda, curva gorda. Ahí, ahí, cortadme las calles. Ahí, ahí, ahí. Soy un VIP, soy un VIP. Vale, ya podemos tirar, a tope. Casi, vale. Bien. Es que tiene mucha cola la carga, tío. ¿Para qué le ponen tanta cola? Nada, si el policía va, yo voy también detrás. Olvidado de los semáforos aquí. Si el policía va, yo también. Por supuesto va, por supuesto yo también. Acaban de encender las luces del pueblo. 8:30 de la noche. Oh, está habiendo varios cortes gráficos. No suelen haberlos, ¿eh? Es extraño, ¿eh? No suelo tener estos tirones. Ha habido una última actualización, ha añadido sonidos y cosas, y es curioso. Ese pequeño efecto de tirón no lo he tenido nunca, ¿eh? Pero bueno, no llega a ser molesto. Vamos, vale, puedo meter más caña, va. Se acerca maniobra de cambio de carril, no hay problema. Se cambia. Si él se cambia, yo me cambio. Vale, pero hijo puta, si te pones aquí, yo tengo que hacer más curva. Ya veis en el retrovisor cómo lo voy llevando. La curva que toma, o sea, bien, bien, vamos bien. Queda poco camino, pero esto es una carretera cochambrosa. Camionero, camionero, go, camionero, go, go, go. Ah, quiero pillar más velocidad, va, 40, va. Nos quedamos ahí. Velocidad de crucero. Voy muy pegadito al lado izquierdo. Entonces, si viene un coche de cara, aparte de que el policía lo va a mirar de apartar todo lo posible, tienes que dejarle un hueco. Seguro que en una curva aparece uno. Siempre son muy inoportunos. Son el puto jueves. Siempre están en medio. Vale, tenemos curva, frena. Vale, tenemos curva muy... ¡Buah! Este se para, si estoy yo enfrente se para. No, no son kamikazes. Vale, vámonos. ¡Vámonos! Aquí un poquito de cuesta, ¿eh? Tengo un buen camión, pero... Pero ojo, ¿eh? Ojo con las cuestas. Vale. Aquí no te atascas, va. No me apetece ir tan rápido. Más que nada porque vienen muchas curvas. Y mi preocupación es que se cruce algún chalao. Mira. Mira, mira, ¿qué he dicho? ¿Qué he dicho antes? ¿Qué he dicho antes? ¿Qué he dicho antes? Son muy inoportunos. Son muy inoportunos.
¡Ay, la noche por los pueblos americanos! Qué bonito, ¿eh? Ojo que te aceleras, te aceleras. Te aceleras y la policía no está para hostias. ¡Oh! Nunca mejor dicho. No está para que me pegue la gran hostia. ¡Don hostia! Vale. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos que hacer una curvita así. Otra curvita así. Esto es para hacerle la vueltecica buena. Vamos a ver. Y ahora, endereza, endereza, endereza. Gíralo, endereza. Vale, vamos. A ver, ¿no había un sitio mejor para traer semejante carga, aunque fuese más largo? Digo yo, señor agente, no quiero que usted se ofenda, pero... Dirá, oh, pues ahí me han contratado, ya, pero hostia, no sé. No sé, ¿no? Tendrá también opinión. Ojo que te aceleras, te estás acelerando. Claro, cuesta abajo, con la carga que tiene, pues acelera. Vale. Volvemos a tener curva asquerosa. Vale, pues lo suyo es entrar. Lo más recto. Aquí ya se queda, ¿no? Lo más recto posible aquí. Vale, perfecto, ya está. ¡Salvado! Venga, ya era por tierra. Vamos ahí, con dos pelotas. ¿Qué pasa, chavales? Mira la cámara grabando ahí. Claro. Mira, madre mía, qué profesional, Briones. Y porque no lo sabéis, pero conducía agarrándose los camiones. Briones for president. Ahí estamos, ya está. Briones wins fatality. No me asustan estas curvas. Soy un experto camionero. Las 10:30 de la noche. Vale. No ha estado mal el viaje, ¿verdad? Un viaje entretenido, relajante. Ha habido humor, acción, drama, peleas, lloros. Ha habido de todo. Gracias, he llegado. Saludaré en la tele a mi madre que me estará viendo. Espera, me falta un pelo. Para adelante. Tienes que seguir para adelante, que no has terminado. Sigue adelante. No has terminado. ¿Qué ganas tienes de irte a casa, de verdad, eh? ¿Qué ganas tienes de irte a casa? Qué poco os gusta trabajar. Hemos llegado, ya hemos llegado. Con esto me llevaré casi ya un logro, ya me falta poco, de cargas pesadas. Muy bien, hemos llegado. ¡Maravilloso! Un trabajo excelente. Un trabajo lujurioso. Menudo lujo. Freno de mano. Frenada de mano. Bien, y ya estamos. ¿Dónde estamos en el mapa? Estamos aquí y mira, esto me faltaba por recorrer. No ha sido tanto camino, en realidad ha sido de aquí a aquí, ¿eh? Pasa que, claro, tan lentito, tanto peso entre todo, pues es complicado. Es complicado, hay que reconocer que era complicado. Y nada, hasta aquí el vídeo de camioneros de hoy. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Camionero! ¡Camionero!